partido este choro. 2 días. Que venga, que venga. Chachi, te has asustado. ¿Dónde te has metido? Son 2 días. Dos días. Te he buscado en el puesto policial, en el hospital, en la morgue. He ido al zoológico, pensé que te habían capturado. He ido al museo, pensé que estabas como guacorretrato. Chacha. Escúchame, tu madre y yo estamos preocupados. ¿Dónde te has metido? Con mi madre te has metido, ahora sí, recharcha. Espera. Te voy a dar un izquierdazo con mi derechazo. Espera. Escúchame, discúlpame. Mi flaca y yo estamos preocupados. ¿Dónde te has metido? Dime, ¿dónde te has metido? Rechitar, dime la verdad. ¿Estabas preocupado por mi ausencia? De verdad que me preocupaste. Son 2 días que me dejas, 2 días. Rechitar, ¿de verdad tú me has extrañado? De verdad que sí, mucho, mucho te he extrañado. Eso quiere decir que tú me quieres. Rechitar, a ver, para creerte, dame un besito. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? A ver, tú no me quieres, tú me engañas, nomás, tú me engañas. Yo te quiero. Ahora dime, ¿dónde te has metido? La charcha. Me vas a decir, porque si no te voy a sacar las orejas. ¿Sabes de dónde estoy viniendo? ¿De dónde? Del arroyo de Arreba. ¿Y ahí? Mira, papá, ese río está regalando truchas como Papá Noel. ¿Estás regalando trucha? Mira todo lo que me he traído, papacito. Oye, cuidado, porque me he enterado que arriba están fumigando con insecticidas potentes, con venenos. Y probablemente eso ha podido afectar al río, por eso se está muriendo la trucha. Por eso está recogiendo esta trucha. No, no puede ser. ¡Esta trucha está envenenada! No, Rechete. Bótalo, Cholo. No, si trucha estaría envenenado, su ojo estaría saliendo, su boca, espuma estaría botando. Está bien. Sí, pues parece que está bien. Sí, está bien, papacito. Cholo, tengo una idea. Una idea. Cholo. Deme. ¿Por qué no le damos una trucha al perrito Cachuchín? Ya. Esperamos. Ajá. Si no pasa nada, quiere decir que esta trucha está bien. Y luego le sacamos provecho, le sacamos beneficio. ¿Qué dice? ¿Qué te parece? Ay, Rechetar. ¡Qué buena inteligencia tienes! ¡Pero así es tu marido! ¡So imbécil! ¡Inútil! ¿Tú piensas que voy a esperar eso? ¡Eso he hecho! ¡Le he dado trocha a Cachuchín hace 2 horas! ¿Y se ha muerto? ¡Pirro, Cachuchín no muere! ¿No muere? ¡Ese perro está leso! ¡Está correteando a la perra de la vecina! ¿La vecina qué? ¡Su perrita! ¡Está correteando! ¡Ah! ¿Que no ha muerto? ¡No ha muerto, papá! ¿Estás seguro? ¡Seguro, papá! O sea, Cachuchín no ha muerto. No ha muerto, papá Cachuchín. ¿Estás seguro? Seguro. Si no ha muerto, quiere decir que esta trucha tenemos que examinar solo siempre. Puede estar envenenado. ¿Cómo vas a examinar? Hay que examinar para descartar. Tal vez esté envenenado. No. Eso no necesita ninguna examinación, porque tú mismo has dicho, Cachuchín ha comido y Cachuchín no ha muerto. Por lo tanto, esa trocha está bien. Ven para acá, ven. Oye, tal vez Cachuchín está bien por el momento, probablemente. Y más tarde, ¿qué tal? ¡Ah, muere! ¿Y? ¿Ah? ¿Qué tal está con veneno? ¿Quieres? ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Quieres morirte? No. Ya, muérete. No. Ya, muérete. No quiero morir. No, lleva nomás todo. Yo voy a hacer un examen. Ya, chao. ¿Estás seguro? Voy a hacer un examen, no te preocupes. Chao, Cholito. Qué raro, ¿y si Cachuchín no ha muerto? Algo está acá. Bailable pro salón de Richard Douglas, mi amigo está enfermo y por mí mañana también. Richard, ¡Ay! ¿Estás bien, papacito? No, mira, estoy grave, mira cómo estoy
grave, mira. Ay, pero cuando estás mal de la próstata, la mano no tiembla. ¡Chistoso! Vamos. Ya, ¿a qué has venido? Pues dime. Eso también quiero saber. ¿Qué cosa hago yo acá? Sí, pues. Has venido seguramente a colaborarme en mi truchada. ¡Ah! ¡Tu truchada! Claro, pero ves que estoy mal, sí, ven, enfermo estás, ¿ah? ¡Gran trocha eres, Richard! ¡Gran trocha! Sí, gran trocha. ¿Tú me vas a colaborar o no me vas a colaborar? Richard, yo soy tu amigo. ¡A mí me vas a cobrar! ¡No! ¡Papito, lindo! ¡Mira, cómete todita la olla! ¡Anda, vaya! ¡Eso! Yo sabía que mi amigo era buena gente. Gracias, Richard. ¡Ey! ¡Ven! ¿Vas a comprar o no vas a comprar? ¿Qué piensas? Que no tengo plata. ¿Qué onda anda sin plata? ¿Ya cómo es? ¿Vas a comprar o no? ¿Te me vas? A ver, ¿cuánto vale? Para ti, 10 cholisoles. ¿10 cholisoles? 10 cholisoles. Ya, está bien. Dame unos 50 platos para llevar. Acá te hago la plata. Señorita, alísteme toda la bandeja, ¿ya? 50 platos. Ya, cholito, ya. Rechatar. Bueno, últimamente, tú sabes, ¿no? No estoy trabajando mucho, pero yo sí quiero apoyar. ¿Me puedes vender para un cholesol? No te preocupes, caserito. Aquí tenemos para todo precio, ¿ya? Señorita, ay, qué rico. Dale un platito para un cholisol, por favor. Ay, gracias, Rechata. Está muy bien, cholito. Muy bien, muy bien. Buena trochada. ¿Sale plato de un cholisol? Bueno, aquí está, cholito, tu platito de un cholisol. Richard, por favor, si me vas a atender, atende completo, por favor, señor, por favor, te vas a obligar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me gritas? Estoy pagando, me importa. ¿Qué? Ya, si quieres completo, paga pues completo. Y si no, ponte a trabajar. ¿Está bien? Y es más, ahorita mismo. La atención, pero empieza a barrer, barre. Pero si trabajo, me vas a dar completo. Claro, pues, si me ayudas, ¿por qué no te voy a dar de comer? ¿Estás seguro? Claro, pues. ¿Siguro? Siguro. Solo porque hoy no he comido, por eso nomás. Ya, que empieza. Ya, ¿qué decía? ¡Más cerveza! ¡Más cerveza! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Falta todo! Falta leña, falta sal, falta pimienta, falta todo. ¿Qué esperas que no atiendes, ya? ¡Muévete! Ya, papacito, no te preocupes. Voy a aplicar mi hiper super velocidad. ¡Atención! ¿Qué tal la trucha? Richard, ¿tú no sabías esa parte de mis habilidades? ¡Esa felicidad, cholito! ¡Todo está bien, cholito! Ahora sí, cholo, sí. ¡Nos falta más trucha! ¡Más trucha! ¡Más trucha, cholito! ¡Tenemos que ganar la plata! Por favor, cholito, anda, vaya al río, trae más trucha, más trucha. ¡Más trucha! ¡Más trucha! ¡Ahorita mismo voy! ¡Hiper super velocidad! ¡Ay, qué raro! Hace rato funcionaba. ¡Ah, ya sí faltaba activar! ¡Ay, qué pena! ¡Qué triste! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ya! ¡Qué memera! ¡Ay, qué pinta! ¿Qué ha pasado, cholo? ¡Ay, Rechata! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, papá, se ha muerto! ¿Quién se ha muerto? ¡El perro se ha muerto, papacito! ¡Ay, ya!
enterrarlo, pues. ¿Qué perro se ha muerto? ¡Cachuchín! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Otro perro que se me muere! ¡Recharcha! ¡Yo no estoy para ninguna broma de desmayos! Esto... Ay, yo soñé que era una trucha y estaba haciendo... ¡Tú soñando, soñando, soñando! ¿Qué pasó? ¡Te he dicho que Cachuchín está muerto! No. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Señores, un momento, un momento! ¡Retírese! ¡Fue ¡Cholo! No entiendo qué pasa. ¿Te entiendes? ¡Nos vamos a ir a la cárcel! ¡Nos vamos a podrir en la cárcel, imbécil! ¡La cárcel nos va a podrir! Si tenemos dinero, con dinero salimos de la cárcel. ¡Te regalo esa plata! Cholo, ¿qué cosa? Dime, ¿dónde está el perro para esconderlo, para enterrarlo? ¿El Cachuchín, dónde está? Cachuchín, papá, está aterrado en la pesta. Su ojo está así, su ojo, su lengua está así. Está botando espuma por su boca, papá. Cholo, seguramente el veneno ha debido ser muy potente para dejarlo así al perro. ¿Cuál veneno? ¡El veneno! ¡El veneno, pues! ¡El veneno de la trucha! O sea, el perro se ha comido a trucha envenenada. ¡Papá, no! ¡Veneno no ha matado a Cachuchín! ¡Carro había atropellado! ¿Cómo? ¿Qué vas a comer? ¿Piso atropellado? ¿Cómo? Tranquilo, papacito. ¿Qué tienes, Richard? ¡Maldito seas solo, Juanito! ¡Me hiciste perder la plata! ¡Quiere decir que la tuya no estaba envenenada! ¡Juanito! ¡Alista un cajón! ¿Qué en cajón vamos a enterrar al perro? ¿Al que vamos a enterrar? ¡Es a ti! ¡Ah!